Hi, good afternoon, ladies and gentlemen. At this time, I'm going to ask that you please pay your final respects. The casket will be remaining open for service. And those speaking during service, please use this microphone only. Pastor has his own microphone up on the top level. Thank you. Thank you.
Sí, uno, dos, tres, sonido. Probando sonido, uno, dos, tres. El Señor les bendiga, estimados amigos, hermanos. Primeramente queremos dar las gracias por estarse solemnizando en este momento, que un momento que nadie está preparado para ello, aunque estamos conscientes, pero nadie está preparado para este momento. Gracias a todos los presentes, gracias por apoyar a la familia, nosotros también decimos aquí estamos. Como le dije a unos hermanos, las palabras humanas poco ayudan, pero el que tiene el Espíritu de Dios sabe, conoce, mira a través de la fe a dónde está nuestro hermano, y eso es lo que nos da mucho consuelo. Bienvenidos todos, vamos a iniciar leyendo un versículo de la palabra de Dios, posteriormente una oración, y luego vamos a estar alabando al Señor con unas alabanzas, y posteriormente vamos a tener una pequeña meditación en la palabra de Dios. Así es de que iniciamos con el Salmo 75, que dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Cercano está Dios de todos nosotros. Creo que todos lo creen o no. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por todos mis hermanos, amigos, de nuestro hermano Fito, como cariñosamente lo conocíamos, que se han hecho presentes para darle soporte en estos momentos a la familia Corado. Señor, gracias por esas vidas. Gracias por haberte revelado a nuestro hermano Rodolfo, donde no lo dudamos, Señor, que nadie puede venir a ti si tú no le revelas. Ahora él se nos ha adelantado, nosotros lo sabemos y sabemos perfectamente dónde está. Señor, gracias por haberlo recibido en gloria. Gracias porque ahora él puede verte y adorarte en persona. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste, haces y harás con él, porque la muerte solo es la frontera para la vida eterna. Te bendecimos, te damos gracias, Señor. Y recibe en este momento estas alabanzas de adoración que con mucho cariño, Señor, las cantamos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una alabanza, hermanos, que a mí me ha servido mucho en los momentos difíciles. Ustedes saben que estamos en esta vida y de los momentos difíciles no se escapa nadie. Pero esta alabanza es una alabanza muy linda, donde nosotros no estamos solos. Podemos acudir a la presencia del Señor y el Señor seguramente que nos apoyará, nos ayudará y nos fortalecerá. Así que esta alabanza se titula Tu Presencia. Number one, please. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y el toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Si me faltan fuerzas para seguir,
todos me abandonan, te tengo a ti, Señor. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y el toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor. Encuentro la palabra que sana el corazón. Tu presencia es maravillosa. Aquí estamos. Si me faltan fuerzas para seguir, oh, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y el toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mi herida. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor. Encuentro la palabra que sana el corazón. Sienta al Señor. Cercano está de todos nosotros. Mi refugio, Señor. Eres mi refugio. Eres nuestro refugio. Number two, please. Déjanos tocar, Señor. Es maravilloso estar cerca de ti, sentirte. Ninguna voz tiene lugar.
junto al maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Junto a tus pies no sé articular, cuerdas de amor inundan mi ser. Junto a tus pies tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Junto al maestro me quiero sentar, decirle le amo de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, sí, Señor, tocar tu manto Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es el anhelo de todo creyente, estar cerca del Señor, verlo, adorarle en persona. una alabanza que la traía preparada, era muy linda y traía la letra en el iPad, pero no se puede conectar el iPad, pero como está programada, aunque sea la pista vamos a oír. No me puedo bien la letra, pero es una alabanza muy linda para estas épocas, así que si me equivoco perdónenme porque no tengo la letra. Pero vamos a oír la pista. Number 3. Señor, solo levanta tus manos y adora al Señor.
dejaste tu trono por mí para darme vida en ti. ¿Cómo puedo pagar, oh Señor? Todo lo que puedo hacer es amarte siempre a ti, te adoro, te adoro por el resto de mis días. Yo quiero amarte a ti, te adoro. Adoro con todo lo que soy, te adoraré, Señor Jesús. Tu gracia sobre mí, dejaste tu trono de gloria para darme vida en ti. ¿Cómo puedo pagar, oh Jesús, tu gracia sobre mí? Todo lo que puedo hacer es amarte siempre a ti, te adoro, te adoro por el resto de mi vida. Yo quiero amarte a ti, te adoro. Adoraré, Señor Jesús, y mi pasión es siempre estar cerca de ti, Señor Jesús. Una vez más te adoraré, Señor, es maravilloso. Queremos adorar, estar cerca de ti. Precioso. Te adoro. Te adoro. Por el resto de mi vida, yo quiero amarte a ti. Te adoro con todo lo que soy, te adoraré, Señor Jesús. Para eso nacimos, para adorar al Señor. Hay una canción que me pidieron que la cantara, y es una alabanza que le encantaba mucho a nuestro hermano, quien en vida fue Rodolfo Corado, conocido cariñosamente como el hermano Fito, pero la voz es de mujer.
y se me iba a oír muy, muy feo, ¿no? Un hombre cantando voz de mujer, pero Dios siempre tiene recursos en nuestra iglesia. Hay hermanas que cantan muy lindo y hemos invitado a nuestra hermana Doris para que sea ella que cante esta alabanza que me pidió nuestra hermana Martita. Así que la hermana Doris con nosotros, ella va a cantar esta preciosa alabanza. Aquí, hermana. No encuentro razón por dejarte a ti. Mi vida, Señor, depende de ti. Aunque te he fallado, tú me has perdonado. Tus manos me extiendes, hoy vengo ante ti. No quiero regresar de donde vine. El mundo nada bueno me ha dejado. Recuerdo de momentos angustiados, prefiero encontrarme entre tus brazos. Perdóname, Señor, si te he fallado. No quise yo herir tus sentimientos. Comprendo que a tu lado estoy seguro. No quiero de tu mano separarme. Cerca de ti, yo quiero estar, venga lo que venga, en tus manos quiero estar, pase lo que pase, contigo quiero estar. Comprendo que a tu lado estoy seguro. No quiero de tu mano separarme. Cerca de ti, yo quiero estar. Venga lo que venga, en tus manos quiero estar. Cerca de ti, yo quiero estar, pase lo que pase, en tus manos quiero estar, pase lo que pase, contigo quiero estar. Contigo quiero estar. Gloria a Dios. Gracias. Muchas gracias, hermana Doris. Esa era, ¿verdad, hermana? Bueno. También hay una alabanza que la hermana me pidió cantar. Y ya con esto yo, el tiempo es corto. Vamos a ver cuánto me queda para la prédica. Vamos a abrir la Biblia mejor.
Si ha traído su Biblia, vamos a leer una porción muy, muy conocida por todos, que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16 y versículo 19. Esta lectura es muy conocida de todos los creyentes. Capítulo 16, versículo 19, Evangelio según San Lucas, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por tu palabra, porque es la única que nos puede enseñar qué hay en el más allá. De no ser así, Señor, estuviéramos a oscuras, pero gracias que como tú eres la luz, nos has iluminado y nos has hecho saber lo que sucede después de la muerte. Por tanto, Señor, en esta hora, te pedimos que nos hables, que nos enseñes, y que los que estamos vivos pongamos en nuestro corazón, para que podamos, Señor, entender qué viene y prepararnos para ese futuro. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Y amén. Quiero decirles de que todo lo que la Biblia narra solamente se puede percibir y creer a través de la fe. Nadie puede ser convencido a que cree en la Biblia por medio de un convencimiento humano. Si alguien va a creer lo que está en la Biblia, únicamente y exclusivamente por la fe. Si yo les pregunto, si ustedes creen, gloria a Dios y llámense bienaventurados, porque eso significa que tienen fe, y esa fe no la construyeron ustedes. Esa fe es un regalo de Dios, a través de la cual no solamente nos guarda poderosamente para el día final, sino que también nos hace creer lo que es imposible para todo ser humano. En la porción que hemos leído, habla de dos personas que murieron. Quiero decirles que
Ninguno de nosotros ha comprado vida para cierto tiempo. Hay una ley y esa ley nadie la puede abrogar porque es una ley dada por Dios. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: por un hombre entró el pecado, por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Cuando dice por un hombre entró el pecado, se está refiriendo a Adán. Y todos los que nacemos de Adán traemos los genes de Adán. Por eso es que en Adán todos somos llamados personas pecadoras. Es increíble. Y la muestra de ello es que hasta el apóstol Pablo, hasta Pedro y todos los apóstoles que se pudieran decir fueron hombres santos, murieron. Y murieron precisamente por ser descendientes de Adán como todos nosotros. Lo que quiero enfocar es que la muerte es una ley que nadie la puede evitar. Nadie. Todos sabemos que un día vamos a morir. El problema es que la mayoría de personas no quiere pensar en la muerte. Y uno se pregunta, ¿eso es bueno o es malo? Preguntémosle al salmista David. Él decía, Señor, enséñame a saber los días de mi vida. Enséñame, Señor, por favor, a saber cuán corto soy de vida. Y uno se pregunta, ¿y este hombre estaba loco? ¿Que estaba pensando en morir? Pero uno lo que llega a la conclusión es que no estaba loco, era un sabio. Porque la persona que no piensa en la muerte va a pensar que siempre hay tiempo. La vida va avanzando y lo peor es que nadie tiene una fecha de morir. Hoy con esto del coronavirus, hermanos, nos hemos dado cuenta qué tan frágiles somos los humanos. Increíble, una milésima parte de saliva mata a una persona, porque así se transmite el coronavirus. He visto muchos amigos morir, jóvenes, niños incluso, adultos, con esta pandemia. Y uno dice, wow, qué tan frágil soy, que algo que tan minúsculo me puede matar. El punto es que ya sea por el coronavirus, ya sea por lo que sea, toda la humanidad muere. Es una ley. Todos lo sabemos y los cementerios dan testimonio de eso. Ahora, lo que muchas veces nosotros no conocemos e ignoramos es qué sucede después de la muerte. Se los pongo como ejemplo. Mientras estamos en vida, hay como una gran pared gigante, enorme, que no nos deja ver al otro lado donde están los muertos. Entonces es bien difícil que un ser humano pueda decir esto es lo que sucede después de la muerte. Para saberlo, tiene que haber alguien que camine sobre esa pared y que pueda ver ambos lados, el lado donde están los vivos y el lado donde están los muertos. Y como no hay ser humano que tenga esa habilidad, ese poder y ese conocimiento, para eso apareció el Hijo de Dios, Cristo. Él sí camina sobre esa pared y puede ver del lado de los vivos y del lado de los muertos. Él ha visto toditas las muertes, desde Caín, Abel, Adán, hasta el día de hoy. Y Él es el único que nos podía contar qué sucede después de la muerte. Y gracias a Dios nos lo contó. Y ha quedado plasmado en este libro.
Así de que al tener el relato de Cristo y nosotros tenemos fe, entonces podemos entender qué sucede después de la muerte. A esto se le llama el estado de los muertos o el estado intermedio de los muertos. Y el Señor nos lo cuenta mostrándonos dos hombres que tuvieron vida y como todo hombre mortal murieron. Pero a través de esas dos muertes hay muchas enseñanzas que nosotros podemos poner en nuestro corazón. Y aunque yo no las voy a mencionar todas, pero por lo menos unas pocas, y espero que tanto usted como yo lo guardemos en el corazón, porque un día vamos a morir. Y debemos de prepararnos para ese día. Cito la Biblia, donde dice, el versículo 19 que leí, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Lo primero que el Señor menciona, Señor Jesús, que es Dios, que Él conoció a ese hombre rico, conocía el estilo de vida, conocía cuál era su hobby, sus costumbres, conocía cómo era que se desenvolvía en la vida. Y una de las, voy a decirlo así, hobby o costumbres que este hombre tenía era que le encantaba vestirse bien. Dice que se vestía de púrpura. La púrpura es una tela tan carísima que solo los reyes se podían vestir con ese tipo de tela. Era altamente carísima. Como hoy, quizás usted tal vez se ha dado cuenta que hay trajes de $125,000. Que uno dice, con $125,000 yo compro ropa toda mi vida. Pero hay quienes lo compran y dan más. Pero este hombre tenía esa, voy a decirlo, debilidad o lujo. Se vestía con las mejores telas. Otra costumbre que él tenía es que todos los días hacía grandes banquetes. Obviamente, su estilo de vida, su dinero, su comodidad le daba para tal cosa. Uno se pregunta, ¿el vestirse bien es pecado? ¿O hacer banquetes es pecado? No, por supuesto que no. Sin embargo, aquí lo menciona, porque este hombre la vida la gastó, la vida la ocupó en estas dos cosas. Era su estilo de vida y nunca pensó en que un día iba a morir. Y como nunca pensó que un día iba a morir, tampoco se preparó para la eternidad. Razón tuvo el predicador cuando dijo, es mejor la casa de luto que la casa de banquete. Porque en la casa de luto, ahí se verá, dice, el fin de todo hombre, y el que vive lo pondrá en su corazón. Yo cuando veo a mi hermano, muchas veces compartí con él, lo primero que dije, un día yo voy a estar así. Y quizás de todos los que estamos acá, yo soy el más propenso a verlo más rápido que la mayoría de ustedes. Pero un día yo voy a estar así. Y quizás ustedes, algunos de ustedes me van a ver. Pero el punto es que yo ya lo sé, y como ya lo sé, me estoy preparando para esa fecha. Quiero decirles que hasta allá compré mi terrenito donde me van a enterrar. Hermano, ¿eso hizo? Sí. Y ya lo fui a ver. Y hasta tengo la piedra lista. No sé si el Señor va a venir antes y no voy a ver muerte, pero por cualquier cosa ya estoy preparado. Y cuando uno está en estos lugares, si uno es un poco sabio, uno puede pensar,
bueno, un día yo voy a morir, ¿y a dónde voy a ir? Y ponerlo en el corazón. Aquí murió este hombre. Y el Señor pone un ejemplo de un rico y de un pobre. Porque tanto ricos como pobres un día morirán. Pero luego habla también, en el versículo 20, que había un mendigo. Fíjense la gran diferencia, es abismal. Un millonario o multimillonario y un mendigo que no tenía nada. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció, aquí está el punto donde mueren los dos, versículo 21, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y uno dice, ¿por qué no dice y murió el mendigo o el mendigo y fue sepultado? ¿Y por qué cuando murió el rico sí dice fue sepultado? Pero con el mendigo no. Y es que hay una gran diferencia. El mendigo obviamente no se salvó porque era pobre. Ni el rico se condenó porque era rico, no. Si ese fuera el parámetro para medir la condenación, estamos perdidos, porque entonces se condenó David, se condenó Salomón. No se trata de eso. Lo que sí llama la atención es lo siguiente, que el pobre, como su vida obviamente, no tenía nada en esta tierra. Pero eso lo llevó a pensar en la eternidad, a tener fe en Dios. Y dice que murió y fue llevado por los ángeles, no dice fue sepultado. Porque quiero decirles que para todos aquellos que creemos en Dios, solo dormimos, no morimos. E inmediatamente de que una persona se separa de este cuerpo, porque eso es lo que significa muerte, separación, lo eterno de lo material. ¿Qué es lo material? El cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? Es el vehículo que Dios nos ha prestado para que ande lo eterno mientras estemos sobre esta tierra. Pero al morir, el Señor separa del vehículo, el alma y el espíritu, y van a un lugar. Pero oigan bien, cuando murió este hombre pobre, dice que fue llevado por los ángeles al seno del padre Abraham. Ahí es donde nosotros podemos notar la diferencia del que cree en Dios y el que no cree en Dios. ¿Saben qué dice la Biblia? En el Salmo 116, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es estimada. Lamentablemente nosotros no podemos ver en el momento cuando una persona está muriendo qué es lo que está sucediendo más allá. Pero yo les puedo asegurar una cosa, las personas que están muriendo comienzan a ver al Señor y comienzan a ver a ángeles que los vienen a traer. Eso es una realidad. He tenido testimonios de personas de nuestra iglesia que dicen, ahí vienen los ángeles, dice, y traen ropa para vestirme. ¡Pum! Se van. Que para el creyente la muerte solo es dormir. Mientras que el rico, dice, fue sepultado. Así dice, aconteció que murió también el rico y fue sepultado. Vale, murieron los dos, uno fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, el otro fue sepultado. Pero aquí viene lo eterno, aquí nos cuenta el Señor lo que pasa y lo que Él ve y que nosotros no vemos. Y es lo que sucede más allá de nuestra muerte. Dice el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Está hablando del rico.
Quiero decirle que el Hades es como un enorme agujero o vacío, espacio, que hay en el centro de la tierra, donde antes de la muerte de Cristo, todos los que morían iban ahí. Lo único que ese Hades, o Seol en hebreo, estaba dividido en dos partes en el fondo de la tierra. Un lugar era de gozo, de alegría, de bendición, de consuelo, de ver a Dios, de alabar a Dios. Y el otro era lo que nosotros conocemos como la antesala del infierno, donde hay fuego, donde la gente se quema, donde nunca muere, pero se sigue quemando. Es terrible. Ahí cayó el rico. Y dice que cuando estaba ahí en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos, no dice en tormento, sino habla en plural, en tormentos, y a Lázaro en el seno, obviamente, de Abraham. Porque dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Abraham es el padre de la fe. Todos los que creemos en Dios somos hijos de Abraham. Y cuando morimos vamos precisamente a estar en los brazos del hombre o el padre de la fe. Entonces ahí estaba Lázaro. Pero oigan esto, dice que dio voces. Algunas versiones de la Biblia dicen dio gritos, por supuesto, hermanos. Alguien que se está quemando no va a hablar fuerte solo porque le oigan hablar fuerte. Está en tormentos, está gritando, está dando voces, pero de lamento. Eso era lo que estaba pasando con el rico. Estaba dando voces y diciéndole a Abraham, dice el versículo 22, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Aquí es el punto, hermano. Bueno, ¿estaba muerto o estaba vivo? Porque ¿cómo es que dice alzó sus ojos? Tenía ojos. Alzó su voz. Hablaba. Gritó. Reconoció a Abraham. Reconoció a Lázaro. Tenía ese sentido de poder reconocer a las personas. Bueno, y no estaba muerto, pues. Y si estaba muerto, entonces, y tenía ojos, le veía cuerpo a Lázaro, le veía dedos, porque le decía, manda que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Tenía lengua el rico, tenía dedos Lázaro. ¿Y qué pasa? ¿Y qué no se murió, pues? ¿Y qué cuerpo tenía? Si el cuerpo, dice, lo sepultaron. Teológicamente el Señor nos revela un misterio. Y es que la persona cuando muere, a cualquier lugar que vaya, ya sea lugar de tormento o a lugar de consuelo, se les presta un cuerpo transitorio, porque esto no es alegoría. Recuérdense que el Señor tiene poder, la autoridad, tanto de hacer almas como de hacer cuerpos. Entonces se le presta un cuerpo para que el alma y el espíritu, que son eternos, puedan manifestar lo que tienen en su corazón. Y acuérdense que un cristiano lo que tiene en su corazón es alabanzas para Dios. Y Dios se agrada al oír esas alabanzas. Entonces lo que dice, le voy a dar cuerpo para que me alaben. Y ahí estaba Lázaro, con un cuerpo transitorio. Obviamente, ese cuerpo no va a ser eterno. Porque cuando venga el día final, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia según Tesalonicenses 4, cuando suene la final trompeta, entonces el cuerpo que aquí quedó
va a resucitar. El alma y el espíritu vuelve a su cuerpo, ya con un cuerpo glorificado, no diseñado para pecar, sino para la santidad, para la eternidad. Y esos cuerpos, junto con el alma y el espíritu, irán a recibir al Señor en las nubes. Y así estarán para siempre con el Señor, ya con los mismos cuerpos. Aquí es donde viene las preguntas, hermano, mire, ¿qué pasó con los que murieron en el mar? No los hallaron, se ahogaron, se lo comieron los peces. ¿Y qué pasó, hermano, con aquellos que murieron en un incendio y fueron carbonizados? ¿Y qué pasó? Y comienza la gente. Ignoramos el poder de Dios. Una persona puede morir quemada, una persona puede morir ahogada, deshecha en el mar, pero el Señor no pierde de vista ninguna partícula. Porque Él es poderoso y tiene el poder para hacerlo. Continuamos. Estaba gritando. Tenía cuerpo. Tenía ojos. Tenía manos. Tenía sensibilidad. Estaba sintiendo los tormentos. Pero aquí es donde viene la respuesta del padre Abraham. Abraham le dijo, versículo 25, hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Esa fue la plática que se dio después de la muerte y el Señor Jesús nos la revela. Y yo la pongo en mi corazón. Dice que ahorita nosotros estamos viendo el cuerpo de nuestro hermano acá. Pero ahorita él, hermanos, tiene una fiesta con un cuerpo nuevo, ya no un cuerpo supeditado a dolores, artritis, a diabetes, a envejecer, enfermizo. Ya no, se acabó. Hoy, si nosotros pudiéramos ver con los ojos de Cristo, o si pudiéramos caminar sobre esa pared para ver el lado de los muertos, ni cerca al hermano Fito que ahorita estamos viendo, hoy está vestido de gala. Yo no sé si ustedes lo creen, hermano, pero yo lo creo porque tengo fe que el Señor no miente. El Señor Jesús no vino a esta tierra a mentirnos. Él vino a traernos las verdades, la revelación, la palabra de Dios, lo que se da más allá de nuestra vida. Él es, lo vino a contar y yo lo creo. Por eso es que dijo Pablo, les escribo esto, dijo, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si nosotros creemos que Jesús murió y también resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en Él. Nosotros, sí, obviamente, hermanos, hace falta la compañía de la persona con la cual convivimos tanto tiempo. Hace falta la amistad. Vienen los recuerdos de todos esos momentos bonitos que se vivieron sobre esta tierra. Nosotros lo entendemos perfectamente y se siente el vacío. Somos precisamente humanos, tenemos sentimientos. Pero en medio de todo eso, hermanos, surge la fe y la esperanza. Y dice, no, Él lo está sufriendo, Él ya sufrió en esa tierra, ahora Él está gozando y yo no voy a ser egoísta, lo voy a dejar que se goce, que adore a Dios con todo su corazón. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? Digan amén. Claro que es verdad. Yo lo puedo ver con los ojos de la fe. Yo no veo a un hermano Fito débil, yo no veo a un hermano Fito enfermo. Yo no veo a un hermano así, yo lo veo vestido de gloria,
vestido de gala. Quizás ya ni se acuerda de nosotros. Él está feliz. Él ya ganó la batalla, hermanos. Hermanos, cada hombre que pelea la batalla, que llega a estos, al final de sus días, creyendo en Dios y que no lo votó nadie, es un héroe de la fe. Es un héroe. Gloria a Dios por él. Ahora nos toca a nosotros. ¿Cuántas cosas enfrentaremos? Pero si tenemos fe como él, vamos a llegar a la meta final y lo vamos a ver, y nosotros también nos vestiremos de gloria como él, hermano. Es una realidad. Es una verdad. Yo la creo. Yo creo que Cristo murió y resucitó, y que se tuvo el poder para morir y resucitar. ¿Cómo no va a tener el poder para resucitarme a mí que he creído en él? Y antes de morir y resucitar, Cristo dio evidencia que estaba sobre la muerte y que vencía la muerte. Resucitó a Lázaro, ¿sí o no? Ahora, pero insisto en una verdad. El que era pobre no se salvó por pobre. Ni el que era rico se condenó por rico. No es eso lo que hace la diferencia, la pobreza o la riqueza. Lo que hace la diferencia es que el pobre creyó en un Salvador, creyó que era pecador y que había un Salvador y que necesitaba un Salvador. Y por la fe lo vio de lejos, lo saludó y lo creyó y murió creyendo. El rico estaba tan ocupado en sus cosas, en sus hobbies, en sus deportes, en vestirse bien, en comer bien, que no se dio cuenta que la muerte le andaba cerquita. Cuando murió fue ahí. Pero eso nos puede pasar a nosotros, hermanos. Tal vez no tenemos millones, tal vez no somos millonarios. Pero hay tantas cosas en las cuales divertir la vida, gastar la vida. Algunos en jugar, algo otros en bailar, algo otros en pasear, algo otros en cuántas cosas. Y no se ponen a pensar que hoy puede ser el último día de nuestra vida. ¿Y a dónde iremos si no nos preparamos? Bueno, hermano, ¿y qué hago para ir donde estaba Lázaro y no ir a ese lugar de condenación? Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta, pero puede ser que tanto nuestro orgullo, nuestro tiempo sea tan ocupado que no tengamos ni una hora ni dos horas para ir a dar fiesta y gloria al que gloria merece. ¿Y cómo vamos a ir a un lugar de gozo si hoy aquí no nos preparamos ni hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador? Pongamos esto en nuestro corazón. Puede ser que mañana usted o yo estemos muertos, porque todos vamos a morir. ¿Y a dónde iremos? Ese es el punto. Entonces preparemos nuestra vida, porque existe la muerte. Y más allá de la muerte, existe un infierno, como también existe una gloria. Y yo quiero ir a la gloria. Por eso ahora soy ese loco, aleluya, que dicen las gentes. Por eso alabo al Señor, y cuando lo alabo con todo mi corazón. Y cuando me muera de aquí, lo voy a seguir alabando allá en gloria, junto con mi hermano. Ahí estaremos, y espero que ahí esté usted también. Repito, las enseñanzas son: todos morimos. Todos morimos. Todos morimos. Todos vamos a morir, el rico, el pobre, el clase media, el famoso, el no famoso, el borracho, el no borracho. Pero ¿qué es lo que nos salva de ir a ese lugar de tormento? Ese Cristo que tú has despreciado tantas veces. Ese Cristo al cual no tienes tiempo para darle un poco de tu vida, porque pasa muy ocupado en tus trabajos, muy ocupado en tus deportes, en tus hobbies. Ese es el único que te puede salvar de ir a ese lugar de tormento. Y si no lo recibes ahora, llévatelo en el corazón. Busque una iglesia
y adórelo y recíbalo, porque sin Él no hay cielo, no hay gloria. Gracias a Dios, mi hermano llegó a la meta. Llegó a la meta. Ya, se acabó para él. Ya está seguro. Hoy faltamos nosotros. ¿Creen que van a llegar? Bueno, si van a llegar, gloria a Dios. No nos entristezcamos por él, gocémonos. Porque él es un héroe, ya coronó su carrera. Eso es lo que dijo Pablo. He peleado la batalla. He ganado la carrera de la fe. Ahora me espera la corona que me dará el juez justo. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. ¿Cuántos esperan a Cristo? ¿Cuántos saben que van a morir de un momento a otro? Preparémonos entonces. Hay un lugar más allá de la muerte, donde se llora, se siente. Hay un lugar. Vamos a orar. Y vamos a orar por la familia, porque este es el momento más difícil. Solamente nos puede ayudar el verlo a Él a través de la fe como está. Señor y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te doy gracias por haberle dado esa fe a mi hermano, por haberle ayudado a coronar su carrera. Ahora, Señor, te pido que esa fe en estos momentos ayuden a su familia, para que en este momento puedan verlo a Él gozándose contigo. Que tu fe sobre ellos sea más fuerte en este momento. Y que puedan visualizar la gloria donde Él está viviendo. Y ponerlo en el corazón para que ellos también peleen la buena batalla. Hay muchos tropiezos en esta vida, lo sabemos. Hay muchos obstáculos. Tenemos una naturaleza que nos guía al pecado. Tenemos a un diablo que no nos quiere ver con Dios. Pero sobre todo eso, Señor, danos la fe. Y dale la fe a esta familia. Para que puedan visualizar la gloria en la que mi hermano está viviendo en estos momentos. En tus manos los deposito. Y sé que ahí estarán bien guardados. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Y va a pasar a dar unos anuncios los administradores de la funeral. Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles. Ladies and gentlemen, I want to thank you all for coming and showing your support here today. This does conclude the funeral service for him today. The family will be having a private final farewell. I'm going to ask that family and friends that aren't immediate family do make their way outside with Pastor. So I'm going to ask all of us to rise at this time. And thank you again for allowing us to serve you. There will be a private cremation taking place at a later date. Thank you. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias, queremos darle las gracias de parte de nuestra familia por haber estado con nosotros compartiendo este día. Sabemos que es un día de dolor para nosotros, pero al mismo tiempo de alegría, porque sabemos que mi papá está en las manos del Señor, como dijo el hermano, gozándose con el Señor, y agradecemos de todo corazón
De todo corazón quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por haber estado aquí con nosotros, por sentir ese dolor y por amarle tanto también a mi papá. Y no tengo cómo pagarles, quizás mi mamá tampoco, quizás mis hermanos tampoco y toda mi familia tampoco, pero cada uno, ese aporte que usted nos dio con sus palabras, ese aporte que usted nos dio con un granito de su corazón, sea que esté en este lugar o que sea que esté virtualmente, quiero decirle que lo hemos atesorado mucho dentro de nosotros y es de mucho valor. Y quiero darle las gracias por amarnos de la manera que ustedes nos aman y han estado aquí presentes con nosotros, ya sea en persona o virtualmente. Y, o sea, no sé si alguien quiere pasar ahorita, y ya esto se terminó, si alguien quiere pasar a ver a verlo a él, a ver, puede pasar, y después vamos a quedarnos un momento solamente la familia para despedirnos prácticamente, y luego pues él será llevado a otro lugar porque se optó por la cremación y en eso pues se va a transportar para otro lugar, ¿verdad? Entonces hasta este momento, como les dije, muchas gracias por estar con nosotros y por el amor y el cariño que cada uno le tenía a mi papá. Muchas gracias. And also for those one who don't speak Spanish, I just want to thank you very much for being here with us and for sharing these beautiful moments. I know it's hard for us, and I know you also knew him and care about him. And I just want to thank you from the bottom of our hearts, my family and myself, for the opportunity that you took to be with us today. And thank you. Gracias de nuevo a cada uno de ustedes. Como les digo, si quieren pasar a verlo y a dar su último adiós, lo pueden hacer y después nos quedamos la familia para despedirnos de él también. Y que el Señor les bendiga a cada uno. Gracias mi hermano pastor también por el momento que compartió con nosotros y su prédica y sus alabanzas. Gracias a todos de nuevo.